Usted como mexicano, ¿qué mensaje le daría al presidente si lo tuviera enfrente? Pues que por su bien, mejor deje la presidencia. Usted como mexicano, ¿qué le diría al presidente si lo tuviera enfrente? Pues mire, para empezar, mire con lo que me tiene. Mire con lo que me tiene, con una torta y una soda de la Pepsi, que también son empresas transnacionales que nomás nos vienen a... Pues ahora sí que a chingar, ¿verdad? ¿Usted qué le diría al presidente si lo tuviera enfrente? Pues Peña, pues que le eche ganas, ¿no? Que se salga, porque si no se lo van a echar. Nomás que lo que haga en contra de otra persona se le va a multiplicar 3 veces. Mejor deje la presidencia, porque el golpe de Estado es un golpe de Estado inminente. Y si los cuerpos de rescate de seguridad se unen, el golpe de Estado se da en minutos. Peña Nieto, pues no sé a qué se tiene, pues si ya la gente no lo quiere. Que cumpla con la Constitución, nada más es todo. Entonces, que Peña, que chingue a toda su madre y toda, dijo Tres Patines. ¿Por qué? Porque está haciendo puras pendejadas y es un pendejo y bien hecho. Y yo se lo digo en su cara. Y nomás que no me dejen subir a donde está él, el pendejo ese. Pero yo se lo puedo decir en su cara, que es un pendejo y bien hecho, junto con el Donald Trump, porque tenemos otro racista, hijo de toda su puta madre. ¿Qué le dirías tú al presidente si lo tuvieras enfrente? Mami, que está cabrón. Al presidente Peña. Que no abuse. ¿Usted qué le diría al presidente si lo tuviera enfrente? No vivía. No vivía, la verdad, con todo el respeto. Con todo el respeto a usted, sí, al presidente, sí, sí. No. Al presidente no le tengo ningún respeto, porque no se lo merece. ¿Usted qué le diría al presidente si lo tuviera enfrente? No, pues que se vaya mucho a la ver dura. Con poquita dignidad y se retirara. Con poquita dignidad se tenía que retirar. Sería una todo. Persona que tiene dignidad y ve que está haciendo las cosas mal, se retira. Cuando hay dignidad, pero cuando no hay dignidad. Y me puedo estar todo el día aquí con estos jóvenes diciéndoles pendejada y media a toda la bola de políticos mierdas que no sirven para nada, pero en fin, sigo con eso. Peña, que chingue a toda su madre. Tanta pinche gente en todo momento. Es un chingo de impuestos. ¿Usted qué le diría al presidente de la República si lo tuviera enfrente? La escuela, el trabajo. Sí, en todo gasta uno. Para todo gasta uno. Sube impuestos, sube gasolina. Va a andar para todo. Le diría que chingue a toda su madre y eso y más. Y los políticos de mierda también, que no sean tan ratas los hijos de toda su puta madre. ¿Usted qué le diría al presidente de la República si lo tuviera enfrente? Pues que está despedido. ¿Qué le cuesta volver hacia atrás y decir estoy mal? Antes de que pasen las cosas peores, estoy mal. Y él es el que tiene el mando para revocar esto. ¿Qué le diría al presidente de la República si lo tuviera enfrente? ¿Usted qué le diría al presidente de la República si lo tuviera enfrente? A lo mejor nada, fue un golpe. ¿No? Le leí la mente. ¿Dónde se oye esto? Aquí, ahí tenemos el micrófono. Entonces, que chinguen a toda su madre y toda, porque si no, pues de todos modos los vamos a mandar a chingar a su madre. Los vamos a ir a sacar, los vamos a inmolar como los árabes y vamos a ir a matarlos a los güeyes. Eso es mi opinión. Con eso, gracias.